arranca. Take heed where you ramble, or too soon you will go way up on the hillside. Muy buenas desenlatados, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy con las vistas de El Vasco de Oviedo, ¿vale? Este edificio nuevo que han hecho, que estaba abandonado durante tanto tiempo. Pues vamos a comenzar este vídeo, chavales. Hoy tenía pensado hablar de un tema bastante interesante. Bueno, dar unos consejillos para todos de cómo conducir nuestra moto en condiciones de lluvia. Pero cuidado con este semáforo. ¡Qué multa! ¡Qué guapo el I8 este de detrás, ¿no? ¿Pero qué pasa? Que es que no está lloviendo, no está lloviendo. Lleva lloviendo toda la semana, el sábado, y hoy domingo pues no llueve. Y mirad qué guapo está el Vasco, la verdad. Si sois de aquí o venís por Oviedo, os invito de verdad que vengáis a ver esto porque está bastante guapo. Hay unos cuantos restaurantes arriba y Terrastur va a ponerse también. Y bueno, está interesante de ver. Es chulo, es chulo. Y nada, nos vamos a dar una vueltita por Oviedo para contaros esto que vamos a hablar hoy. Y nos subiremos hasta el Cristo, pues para acabar este vídeo de una forma un poco más bonita y épica, ¿no? Pues nada, chavales, que hoy vamos a hablar de un tema que a muchos ni les gusta ni les importa una mierda, estoy seguro. Y el tema es de la importancia de hacer deporte. Bueno, sabemos que es importante hacer deporte. Mirar esto, mirar esto, mirar esto. Sabemos la importancia de hacer deporte para todo, ¿no? Para cualquier cosa en la vida es importante hacer deporte porque nos mantiene, obviamente, en forma, ágiles y yo que sé, hasta para ir a comprar al supermercado, cargar las bolsas, pues es mucho más cómodo, ¿no? Para todo, para subir las escaleras de casa si vivimos en un piso que no tiene ascensor. Para todo, chavales, es importante, está claro. Y bueno, en los cursos de freno de la escuela motociclista siempre nos lo ha recalcado Fredo ese tema, ¿no? El tema de qué importante es hacer deporte para luego llevar nuestra moto. Porque ir en moto ya es un deporte en sí. Y bueno, pues la moto nos exige también un poco de habilidades, agilidad y condiciones físicas. Sobre todo, bueno, si vamos de paseo no tanto, pero si queremos ir un poco más alegres con la moto, sí que se nota bastante. El fin de semana pasado que fuimos con... ¡Ay, que me atraganto y me muero! El fin de semana pasado que fuimos con los mangos locos, pues de ir un poco más alegre y haber llevado bastante tiempo sin coger la moto de rutas, pues sí que luego el día siguiente lo noto un montón en las piernas, que las tenía pues más cargadas. Así que imaginaros, ¿no? Entonces cuando hacemos deporte, no hablo de musculación y tal, y pesas y demás, pero cuando hacemos deporte en general, vamos a tener más... Mejor resistencia, mejores condiciones para coger la moto, para manejarla. Y es que os voy a dejar por aquí arriba un vídeo, que si no lo habéis visto os lo recomiendo que lo veáis, que es el día que fuimos a probar por primera vez motos de cross con Fredo, además, con la escuela motociclista. Y fue el día que descubrí de verdad que mi condición física era una mierda y que no tenía, bueno, fuerzas, ni me mantenía de pie en la moto durante más de un minuto sin reventarme y sin cansar. Era increíble. Y ahí es cuando lo noté bastante, el tema este de que, joder, si hubiera tenido una mejor condición física. Por ejemplo, Freddy sí que dice mucho que él, por ejemplo, anda en bici y que la bicicleta pues es muy buena para tener eso, una resistencia y una condición física mejor a la hora de manejar nuestra moto. Yo ahora, después de prácticamente un año que llevo haciendo CrossFit, que físicamente pues estoy más o menos igual, pero sí que es verdad que lo he notado un montón, que he mejorado mucho y sobre todo la resistencia de hacer cardio y todo esto, pues lo he notado un montón. Y a raíz de ahí, a medio año de estar haciendo CrossFit, cuando cogí la moto, ya por el verano, cuando cogí la moto por el verano, ya llevaba, no sé, 4 meses haciendo CrossFit. Y salí un día de ruta, porque este año pues hemos hecho pocas rutas y tal. Salí de ruta y joder, lo que había notado que parecía que la moto me pesaba menos, que la llevaba con mucha más agilidad. No sé, lo noté un montón, los beneficios, ¿no?
Y por eso en este vídeo quería hablaros pues de los beneficios que tiene hacer deporte para luego conducir nuestra moto. Y esto me gustaría que me dejéis en los comentarios, todos aquellos que no hacéis deporte o que sí lo hacéis, vuestra opinión al respecto, ¿no? Si notáis una diferencia, el que no hace deporte, oye, pues joder, deshidratado, sí que es verdad que yo me noto en la moto que me canso enseguida, me cuesta meterla en curvas a veces cuando tengo, exige cuidado con la puerta, ojo, mucho cuidado, chavales, cuando vayáis por ahí, por ciudad sobre todo, no os acerquéis mucho, no vayáis muy pegados a los coches, porque mirad, que me abrió la puerta encima, qué susto, macho. Pero eso, un poquito vuestras opiniones sobre este tema. No, deshidratado, a mí me gusta más ir al bar y tomarme unas cervezas que coger y ponerme a correr delante de nadie sin que me persiga nadie, ¿no? Bueno, oye, cada uno que haga lo que quiera, de verdad. Pero yo os lo recomiendo porque he notado una mejoría bastante importante. Y yo era de los que decía, y es que es así realmente, no tengo tiempo para andar en moto, o sea, no tengo tiempo para hacer deporte. Ya haré deporte cuando tenga tiempo, no tengo tiempo para todo esto, ya lo haré. Y así han pasado pues prácticamente 6 años sin hacer nada de deporte, muy de vez en cuando simplemente. Y al final, mira, voy a entrenar 3 veces a la semana. Lo he notado bastante, no me supone un sacrificio ir, incluso ahora que llevo prácticamente 1 año, no puedo estar sin ir, ¿no? No he faltado prácticamente ni una sola semana a entrenar. Y ahora pues es parte de mi rutina, ¿no? De mi rutina semanal. ¿Qué ocurre también? Pues que no solo nos beneficia el deporte para el tema de manejar nuestra moto, de sujetarla, de tener más fuerza con las piernas a la hora de que se nos pueda caer o lo que sea, ¿no? Sí que lo he notado también, que yo con esta moto iba justito de todo. Pues lo he notado también en un beneficio a nivel psicológico muy importante. Y considero que para mí el deporte es algo que me equilibra mentalmente mucho y me ayuda a estar pues mucho más estable, ¿no? Psicológicamente, frente al estrés del día a día, frente a las situaciones normales, ¿no? Que vivimos todos. Muchas veces nos agobiamos por cosas y hacer deporte pues nos ayuda. Yo quería también deciroslo en este vídeo porque, joder, si puedo ayudar a alguien a que de verdad mejore su calidad de vida, pues ole. ¿No tiene mucho que ver con las motos el deporte? Pues sí que tiene que ver, chavales. Aunque digáis, que a mí que me importa, esto no es un canal de deporte, esto es un canal de motos. Bueno, pues considero que el deporte y las motos debería ir un poco más ligado y que todos tengamos en cuenta que hacer deporte nos puede beneficiar. Me he equivocado por ir hablando, chavales. Menudo personaje. Me gustaría que el que lo haga, que el que se esfuerce un poquito, que el que se ponga a hacer deporte de nuevo ahora, que me lo diga en los comentarios después de un tiempo, que me diga, joder, deshidratado, pues lo he notado de verdad, tío, que sí que vale. Y así, pues bueno, tenemos un poco más de feedback para todos. Y esta es la idea, ¿no? De este vídeo, principalmente. Ahora nos vamos a subir hasta el Cristo Oviedo para que también disfrutéis un poco de una carretera tranquila, con unas vistas muy bonitas y con unos monumentos, pues, de Asturias, coño, de Asturias. Keep your heart guarded, or too soon it'll fall. When one walks back home, honey, only one knows it all. Well, she walked up the hillside alone one day. And the heart is a hunter, always knows of its prey. La verdad que es impresionante, ¿eh? Y por ahí, por lo que veis, por este lado a la derecha pues tenemos lo que es Llanera, donde se puede ver pues los polígonos de Asipo, Gijón ahí al fondo, mirar, madre mía, vaya locura, no me había fijado nunca. Y aquí pues bueno, podéis aparcar aquí abajo o arriba. Pues nada, aquí estamos, hemos subido arriba. Pues nada. Pues aquí estamos, chavales, mirad qué pasada de vistas desde Oviedo.
Bueno, chavales, pues con estas increíbles vistas os vamos a ir dejando este vídeo por aquí. Así que nada, mirad qué vistas espectaculares de Oviedo. Nosotros nos vamos a ir despidiendo por aquí. Así que como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, compartirlo, darle like, suscribiros al canal si no estáis suscritos. Si tenéis un compañero motero, un familiar motero, un amigo motero que no hace deporte y conduce su moto y está hasta las narices, estáis hasta las narices de que se queje, ya sé lo que tenéis que hacer, recomendar este vídeo para que haga deporte y vaya mucho mejor en su moto. Así que como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, compartirlo, darle like, suscribiros al canal si no estáis suscritos todavía. Os dejo por aquí debajo mis redes sociales. Y cuidado que nos atropella este tío, el segundo de hoy, que nos quiere llevar por delante. Y sin más, compañeros, amigos, familia, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Back up the hillside where the new flowers grow.